Hola, en este pequeño vídeo vamos a ver cómo utilizar la herramienta Foros de la plataforma Aula CESGA. Para acceder a los foros y a crear nuevos foros, tenemos que ir a la herramienta Foros que vemos aquí dentro de la sección Interacción de un curso. La herramienta Foros lo que nos permite es crear, como la propia palabra dice, unos foros en los que los alumnos y profesores pueden participar para intercambiar información dentro de un curso. Para crear un foro, primero de todo, tenemos que crear una nueva categoría en la que vamos a crear los foros más tarde. Crearemos una nueva categoría haciendo clic sobre esta icona. Ponemos un título a la categoría y tenemos opción, si queremos, de añadir una descripción. Vale, una vez creado o directorio o a categoría, ya podremos comenzar a crear foros bajo esa categoría. Tenemos aquí, como ves, esa categoría de ejemplo creada, simplemente damos un clic sobre ella y ahora mismo podemos ya comenzar a crear todos los foros que queramos sobre, digamos, debajo de esa categoría. Comenzamos a crear un foro, damos clic en esta opción. Ahí ves, añadir nuevo foro. E igual que fixemos coa categoría, poñemoslle primeiro un título, foro e unha descripción. Vale, seleccionamos a categoría a que pertence, neste caso só temos unha categoría creada, polo tanto podemos deixalo directamente así. Podemos crear o foro. Vamos a facer unha pequena revisión das opcións avanzadas, xa que se pode programar a data na que será publicado este foro, tamén se pode programar a data de peche. Isto o que fai é crear un intervalo de tempo no que o foro está disponible, e fora dese intervalo, pues, o foro desaparecerá e non estará disponible para ninguén. Un foro moderado que precise digamos, que un moderador permita que os usuarios escriban ou non. Tamén temos aquí a opción de deixar aos estudiantes editar as súas propias mensaxes, permitir que os estudiantes inicien novas discusións, tipo de visualización, o grupo para o que pertence, e demais opcións que agora non vamos revisar, pero que, bueno, podedes, se queredes, entrar aquí e ver as opcións todas que vos permiten. Creamos o foro. E xa temos aquí o foro de exemplo creado dentro da categoría de exemplo. Vale, se facemos un clic sobre o foro que acabamos de crear, podemos comenzar tamén a editar xa os posts, digamos, os temas novos do foro. Para iso, damos un clic neste icono de aquí. Vemos que agora mesmo non temos ningún novo tema creado. Damos aí e comenzamos a crear algún tema. Primeiro, tema. Vale. Vamos a crear o tema. Entón xa temos o primeiro tema creado dentro do primeiro foro, creado dentro da primeira categoría.